Con el Supplier Day, este evento que de alguna manera lo que busca es visibilizar la agenda de la cadena de valor, la agenda de las empresas de servicio, proveedores de insumo, que muchas veces, además de sumar tecnología, son los que tienen contratado el personal. Sabemos lo difícil que es lidiar con eso en la Argentina, con las realidades que tenemos. Así que, a ver, Diego, tenemos a Diego Martínez, directivo de Weatherford, Christian Cerne, titular de ProShale, David González Pérez, de Halliburton, y Ignacio Lee de AESA, digamos. Hay una realidad, digamos, cuando uno mira cualquier tipo de estadística en productividad de pozos en Vaca Muerta que se explica, corregime Diego si estoy diciendo algo mal, con el laburo que se ha hecho en el área de completación de pozos, de estimulación hidráulica, además. Yo me acuerdo que hace 4 o 5 años no era tan complicado hablar de 2, 3 etrapas de factura por día y hoy el estándar de la industria está 2, 3 veces más alto que eso, digamos. Sin embargo, lo decían en el panel anterior, tanto Willy Murphy como Nicolás Escalzo, hay una situación donde hay cuellos de botellas que son visibles y tenés que aplicar una inteligencia práctica para poder sacarle el mayor valor posible a la capacidad instalada que tenés en la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el negocio hoy desde una empresa que tiene su core en la completación de pozos como Weatherford? ¿Cómo lo describirías? Bueno, gracias Nico, un gusto estar con este panel. Claramente algunos de estos puntos ya los trataron Willy y Nico anteriormente. Nosotros somos una empresa en Argentina que tenemos más de 1.000 empleados, desde Salta hasta Río Grande, incluso una planta de manufactura en Córdoba. Y desde los distintos lugares de la Argentina estamos trabajando para mejorar la eficiencia y solucionar los cuellos de botella que estamos teniendo principalmente en Neuquén. ¿Cómo se hace? Se trabaja en el área de supply chain en el desarrollo de proveedores locales. Ese es el punto clave que creo que estamos tratando todos en este panel. No hay otra salida que la sustitución de importaciones para poder seguir creciendo y seguir incorporando capacidad. Se trabaja con la capacitación del personal. Permanentemente estamos incorporando nuevos ingenieros, trabajando con las universidades. No es nada fácil porque hoy nosotros y todas las compañías competimos con el mundo por la gente y por los equipos. También creo que lo dijo Nico anteriormente. Y también estamos buscando quiénes son los que más saben en cada rubro, en cada tema. En particular en lo que es fractura hidráulica, nosotros tenemos que trabajar como si fuera una fábrica, tenemos que ser cada vez más eficientes. Aprendimos mucho de Tecpetrol, porque ellos tienen el modelo de factoría propio De la siderúrgica. de la siderúrgica. Y el año pasado tomamos la decisión de asociarnos estratégicamente con la compañía que para nosotros es la que mejor la hacen las cosas en lo que tiene que ver con procesos en la Argentina, que es Toyota. El año pasado hicimos una visita a la planta de Toyota. Descubrimos que, junto con ellos, que están produciendo una Hilux cada 87 segundos en Zárate. Y bueno, en esa reunión dijimos, bueno, queremos esto en Anielo, en Vaca Muerta. Nadie entendió nada. Cuando hicimos esa reunión, les dijimos, bueno, ¿cómo traducís la Hilux a un PAD? Ya están en el PAD. Pasaron 12 meses, tenemos más de 10 ingenieros de Toyota trabajando en el PAD, en los PAD de La Calera, trabajando en este momento en un PAD de Fénix. Nos enseñaron, creo que nos enseñaron todo lo que teníamos que aprender y más, midiendo tiempos, preparando a la gente para que cada uno haga lo que tenga que hacer. La base de la industrialización de un proceso productivo. Eso es lo que estamos haciendo. No sabía, sinceramente, eso. Y realmente para nosotros es muy importante, para Toyota es importante, es parte de un proceso que ellos tienen de responsabilidad social empresaria en cada país donde tienen una fábrica de manufactura. Así que la verdad que estamos aprendiendo mucho en conjunto con Pluspetrol. Y eso la base para poder llegar a ese nivel. Tiene que ver con una alianza a largo plazo que hicimos con nuestro principal cliente, donde pudimos firmar un contrato que finaliza recién en 2026 y nos permite manejarnos de esa manera. Digo, pensando un poco el diagnóstico que trazaban en el panel anterior y decían, bueno, de alguna manera si vamos a una full utilización de los equipos de perforación que tenemos, ni siquiera sumando más rig, vos vas a necesitar
tres, cuatro más sets de fractura. Sabemos que hoy para eso necesitas previsibilidad, necesitas algún tipo de certeza y necesitas mucha confianza. ¿Cómo empezás a generarla, digamos, pensando no en lo inmediato, porque eso no son decisiones que se puedan tomar en lo inmediato, pero sí pensando en los próximos 18, 24, 36 meses? Como decía recién, competimos por la gente y por los equipos con el mundo. Un set de MPD, como decía Willy recién, si en el presalt hace $30,000 por día, acá tiene que ser $30,000 por día o más, si no se va al presalt. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es empezar a pensar en conjunto cómo hacemos todo mejor. Hoy entre las empresas de servicios tenemos áreas de colaboración mutua, si no, no tendríamos manera de sobrepasar estas limitantes que estamos teniendo en la actualidad. Creo que esa colaboración mutua tiene que venir desde los servicios, tiene que venir desde las operadoras, tiene que venir desde el gobierno, tiene que venir desde las pymes, para que el desarrollo de Vaca Muerta, que hoy debemos estar en un 4, un 5% del total del recurso que podemos poner en valor, se haga realidad. Si pensásemos hipotéticamente en un canal Vaca Muerta, un canal energía para la Argentina, estoy seguro que ese canal daría superavitario, con lo cual probablemente una de esas rutas son las que tenemos que tomar. Cristian, el caso por ahí de Progel permite justificar esta situación de que si Vaca Muerta o energía en general se puso en valor, incluso en este escenario ácido, digamos, de la economía, fue porque fueron apareciendo jugadores que generaron valor y fueron acompañando a la industria con la necesidad de crecimiento que tenía, digamos. Ustedes, esto me parece interesante porque a veces de vuelta, si bien la audiencia que está acá entiende mayoritariamente de lo que estamos hablando, hay mucha gente que por ahí nos está haciendo por streaming y quiere, le copa el tema Vaca Muerta o demás y quiere saber un poco. Ustedes son proveedores de herramientas y de insumos que son estratégicos para la industria. Lo decía, a veces un pozo se te puede parar porque te faltan 15 tapones, digamos. ¿Qué rol juegan hoy en esa cadena de valor y cómo analizan el escenario, digamos? Bien. Progel es una compañía que provee servicios de herramientas de fondo, como bien dijiste, para pozos de petróleo y gas, onshore y offshore. Nosotros, desde Neuquén, diseñamos y fabricamos herramientas que después se corren en toda Latinoamérica, en diferentes etapas de la vida de un pozo, como la completación, la reparación y eventualmente el abandono. Y obviamente en Argentina, el no convencional es central para nuestra operación. Y dado esto, obviamente ponemos muchísimo foco en desarrollar soluciones específicas para Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene sus particularidades, sus complejidades que hacen que muchas veces sea más difícil completar un pozo de Vaca Muerta que un pozo en West Texas. Y eso hace que se requieran soluciones diseñadas a medida. En este sentido, nosotros bajo el sello de diseñado para Vaca Muerta, sí, tenemos varios casos de éxito. Nosotros desarrollamos en Argentina una línea de herramientas de alcance extendido que se llama Raptor, que está específicamente desarrollada para las características de los pozos de Vaca Muerta. Desarrollamos una línea de válvulas multiciclo que se llama Stego, que también está desarrollada para las condiciones de los pozos de Vaca Muerta. Y estos dos tipos de herramientas, sean la marca que sean, no importa, son críticos para la completación de cualquier pozo horizontal con coil tubing. Pero particularmente Raptor y Stego son herramientas que se corren en el 80% de los pozos de Vaca Muerta porque han sido diseñadas para aumentar la eficiencia en las condiciones puntuales de Vaca Muerta. Wow. Otro lindo caso de éxito que tenemos es desarrollamos un tapón de fractura soluble con la particularidad de que puede ser customizado para el caso de uso de cada cliente. Cada yacimiento, cada cliente tiene sus formas de operar, tanto las temperaturas del reservorio como los fluidos que usa para bombear el tapón, los fluidos que usa para fracturar, la frecuencia con la que fractura en cada pozo, y eso hace que la solubilidad del tapón sea diferente para cada caso de uso. ¿Se puede? O sea, este tipo de soluciones que desarrollaron, ¿lo hicieron con el soporte de proveedores locales que están en Neuquén o que están en otra parte de Argentina? ¿Cómo juega eso, digamos? Bueno, ese es un tema interesante en nuestro caso de negocio. Nosotros lo que hacemos o lo que hicimos originalmente es
tomar know-how de Estados Unidos y Canadá, donde ya han recorrido, digamos, una buena parte de la curva de aprendizaje del no convencional por obvias razones. A eso le aplicamos conocimiento local, el talento local, y después, con una cadena de valor local, hacemos estos desarrollos. ¿Podés hacer, es muy utópico pensar hacer un camino inverso de exportar desde acá cosas para Estados Unidos? Porque por ahí, no sé, el tipo de cambio te acompaña, porque la eficiencia... De hecho, digamos, este círculo que yo te cuento brevemente, el de la transferencia tecnológica, digamos, se potencia tremendamente cuando nosotros traemos ese know-how, lo mejoramos con talento local, no solamente con talento local, sino preparando una herramienta para las condiciones de Argentina, que son, como digo, a veces mucho más severas que las de otros plays, shale plays del mundo, y ese producto lo volvemos a exportar a Estados Unidos. Ese es el caso del Stego, por ejemplo, de esta línea de válvulas multiciclo, donde después de haber desarrollado esta válvula para condiciones especiales en Vaca Muerta, lo logramos meter de vuelta en Estados Unidos. Ok, mira, interesante. Vamos a retomar ese tema, porque está bueno. David, Halliburton, digo, no necesita presentación, tiene el nombre propio que ya está, forma parte del imaginario estable de la industria hidrocarburífera. Vos viviste bastante en Norteamérica, conocés bastante la situación de lo que es las eficiencias, la tecnología y demás. ¿Cómo describirías este proceso de 4 o 5 años, de donde realmente uno mira la performance del sector de completación y mejoró? ¿Cómo estamos en ese benchmark con Norteamérica, con Estados Unidos sobre todo? ¿Falta mucho? ¿Estamos cerca? ¿Dónde estamos parados? Sí, bueno, muchas gracias y buen día. Mira, el camino a la eficiencia aquí en Argentina fue un proceso en el cual, como comentan mis compañeros, fue basado en las experiencias internacionales, sobre todo de la cuenca de Permia, ¿no?, donde se ha desarrollado fuertemente el no convencional en Estados Unidos. Ahora, se tomaron ese tipo de ideas, ese tipo de procedimientos de Estados Unidos y se trataron de regionalizar para poder traerlas a Argentina. Me parece que el camino a la eficiencia en Argentina lo podríamos dividir en 2 periodos bastante claros, en el cual, como comentabas, en un 2016 hablábamos de 2-3 etapas por día. En 2018 llegamos, de 2018 a 2020, logramos llevar a duplicar esa eficiencia hasta 8 etapas por día. Y de 2021 a la fecha estamos en promedio, te podría decir, en unas 10, 11 etapas por día. Esto ya está a niveles de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se llegó a ese punto? Pienso en 3 vertientes principales. Uno fue la implementación de tecnología. Número 2, cambiamos la forma de operar en pozo. Y número 3, una optimización en mantenimiento. Para ahondar un poco en cada uno de esos puntos, cuando trajimos tecnología de Estados Unidos, en el primer periodo en el cual duplicamos la eficiencia, se está hablando de, por ejemplo, los tapones solubles, como bien lo mencionan. También se trajo el sistema de conexión rápida de Wireline, Quick Latch, para poder hacer cambio entre pozos más rápidos. Sí. El sistema de cañones modulares para evitar los misfires, también ahorrar NPTs. Y, bueno, también el autofueling, ¿no? Eso fue también un hito importante, ya que permitía o permite el refueling del combustible en automático, ¿no? Eso fue el primer paso. El segundo paso, 2021 a la fecha, y si lo vemos de este punto, tal como lo mencionaba Guillermo en el panel anterior, no es solamente una eficiencia de cómo fracturo más rápido en el sentido core de fractura, sino con los servicios que acompañan al servicio principal de fractura, ¿no? Por ejemplo, que nos acompañe la operadora con el suministro de arena, con la parte de provisión de agua y que los proveedores vayan en conjunto siguiendo esa curva de aprendizaje con nosotros para poder llegar a esos niveles. Ahora, como te comentaba, en el segundo periodo ya fue un poco más enfocado ahora sí a la parte de fractura, donde estuvo la implementación de nuestro nuevo sistema de motores de fractura Q10X, que son más robustos, requieren menos mantenimiento, la implementación masiva de las cajas, ¿no?, el cambio de transporte de arenas de tolvas al sistema de cajas, la implementación de la técnica Simulfrac, ¿no?, la famosa técnica Simulfrac, que es básicamente fracturar 2 pozos al mismo tiempo, en simultáneo, y ahora recientemente el uso de arena húmeda, ¿no?, arena de cercanía, lo cual permite también agilizar esa cadena de suministro. ¿Y qué es lo que viene, digamos? Si vos tenés que trazar un horizonte, ¿cuál es el próximo paso después de haber transitado este camino? Bien, mira, te lo podría dividir en 2 partes. La primera, te diría que en un corto, mediano plazo, tenemos, bueno, incluso hace unos días tuvimos la presentación oficial de nuestra unidad de Wireline 100% eléctrica en Neuquén y Winch.
Estamos en proceso de conversión de nuestras unidades de bombeo al sistema DGB, Dynamic Gas Blending, lo cual va a permitir reemplazar una porción de diésel por gas natural, bajando así el consumo de diésel. Y número tres, tenemos en el mediano plazo también la incorporación de un sistema que se llama Octiv, el cual va a permitir manejar el set de fractura como si fuera una sola unidad. Es decir, y para simplificarlo, hoy hay un operador, un supervisor, que maneja el set de fractura y tiene, para decirte un número, 20 bombas conectadas en la línea. Para poder llegar a cierto caudal, esa persona va activando bomba por bomba y va manejando cada una de ellas para llegar al conjunto de lo que tiene que entregar. Con Octiv, simplemente vamos a poder decirle al algoritmo, necesito este caudal, mantente en esta presión, y en automático va a seleccionar qué bomba es la adecuada y cómo va variando entre ellas, tomando una mejor decisión que lo que se tiene el día de hoy. David, ¿podemos precisar un poco? Porque quiero volver y en los paneles que vienen vamos a avanzar bastante sobre esta agenda o los puntos de contacto que hay en una agenda de transición, digamos, de alguna forma de mitigación de cambio climático, reducción de emisiones, que la industria petrolera está embarcada en ese proceso, cada uno con sus bemoles o sus particularidades, pero se necesita producir petróleo y gas de forma más sustentable. Vos decías recién, bueno, reemplaza una parte del diésel que consume una bomba de fractura. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo funciona esa solución? Mira, básicamente es una herramienta que nos va a permitir reemplazar un volumen de energético del diésel por una porción de gas. Básicamente, es más económico usar el gas que usar el combustible, ¿no? Encima va a tener, bueno, un beneficio donde no va a tener menores emisiones. Sin embargo, bueno, tomando en cuenta el panel anterior y lo que hemos visto en el aumento de la inversión para expandir la capacidad de evacuación tanto de gas como líquido, va a requerir más servicios, ¿no? Lo que estamos viendo para el futuro es que van a ser operaciones más alineadas a una transición energética o una eficiencia energética en el cual el futuro que vemos hoy ya es un presente en Estados Unidos, en donde están reemplazando todos los sets de fractura de diésel o gas por sets eléctricos, ¿no? El futuro lo vemos definitivamente eléctrico en Halliburton. Ignacio, gracias por venir primero. O sea, AESA es una compañía, bueno, todos la conocen, es una subsidiaria de YPF que tiene distintas áreas de negocio, distintos servicios, y ustedes en el área de servicios de la compañía, de alguna forma tuvieron que poner en valor un equipo de Snabbing que se trajo al país antes de la pandemia. Obviamente la pandemia modificó toda la agenda y demás, y ustedes tuvieron el trabajo de avanzar en esa curva de aprendizaje, de decir, bueno, ¿cómo realmente convierto un equipo que se utiliza en Estados Unidos y que suma valor realmente en una estructura de costos complicada como la Argentina, operacional, que es desafiante? ¿Cómo fue ese camino y dónde están parados hoy en la utilización de esa tecnología? Bien, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes. Primero AESA, bien, como bien decís, una compañía argentina de más de 75 años. Ya somos prácticamente 9.000 empleados y tenemos dos grandes segmentos. Uno lo que es ingeniería, construcciones y fabricaciones, y otro la que es servicios petroleros. Dentro de servicios petroleros, bien, y ya por el 2018, nos aventuramos en conjunto con YPF en primero tener un muy buen diagnóstico, bien, de cuál era la situación y cuál iba a ser la situación en términos de requerimiento de pozo de mediano y largo plazo. Bien, con todo eso fuimos a Estados Unidos, también análogo a mucho de lo que planteaban todos ustedes, fuimos a Estados Unidos y hicimos un relevamiento técnico para entender cuáles eran las tecnologías, bien, que estaban proyectando para completar pozos de rama lateral extendida, bien, y que tenían algunas otras características o distinciones tecnológicas, bien. En eso nos encontramos con, a nosotros nos gusta decirle HCU, Hydraulic Completion Unit, o unidad de Snabbing, bien, que opera y maximiza sus eficiencias en lo que son pozos con presión viva, bien, con ramas de lateral extendido, bien, y en locaciones multipad. Trajimos el caso técnico, bien, lo elaboramos, entendíamos que era la oportunidad correcta, otra vez mirando el corto y mediano plazo, bien, y con todo eso aterrizamos la tecnología, tuvimos la pandemia, hubo caminos sinuosos en el medio, pero hoy podemos decir que es un caso de éxito, bien, con tecnología ya instalada en el país. Nuestra unidad completó ya 88 pozos, entre los cuales hay 22 pozos que fueron rotadas de tapones de laterales extendidos. El pozo de rama más extensa tiene 4.300 metros de rama lateral y se completó en una sola carrera. Bien. Y por supuesto que venimos trabajando en ir maximizando esas eficiencias
Y lo hicimos también con un criterio que creo que fue muy razonable, que fue ir de menos a más, bien tanto desde el cronograma de pozos y complejidad de pozos, porque empezamos con pozos sencillos, bajando instalaciones finales, bien, como también de manera muy fuerte en lo que fue el entrenamiento de nuestro personal. Bien, donde ahí por supuesto que había la naturaleza del servicio de snubbing es riesgosa, otra vez porque opera con pozo vivo y con personal sobre una canasta arriba de la boca de pozo. Entonces, el entrenamiento de personal era uno de los puntos bisagras para que esto sea, digamos, sea exitoso. Entonces, nosotros nos aliamos con una compañía de Estados Unidos para traer parte de ese know-how, adquirimos un simulador de realidad virtual y armamos todo un pipeline de entrenamiento realmente muy robusto para tener las garantías operativas y de seguridad. ¿Bien? Y desde el punto de vista del abastecimiento, donde también teníamos algunos casos en los cuales digamos, hemos logrado una sustitución progresiva de nuestros insumos, bien justamente para darle sostenibilidad al servicio. Cuando, Ignacio, ahí, para entender un poco, digamos, utilizan un snubbing, la estandarización de los procesos en esto que está presente todo el tiempo, la necesidad de que Vaca Muerta uno opere en forma factoría, en forma industrial y los procesos no se interrumpan. Vos decís, bueno, listo, pude perforar un pozo con un snubbing de tantas fracturas y demás, pero ¿hasta dónde han estandarizado, homologado ese proceso para justamente garantizar que no haya problemas en otro próximo? Eso por un lado. Y segundo, si homologaron completamente, transitaron ya la curva de aprendizaje de esa tecnología, ¿está la posibilidad de ampliar el portfolio de equipos y eventualmente traer un equipo más de snubbing o no? ¿Cómo lo analizan? Bien. Primero, el snubbing como está concebido hoy, bien, que es muy distinto a como estaba concebido quizás en el pasado. Antes uno hablaba del snubbing y pensaba en, digamos, equipos que trabajan para contingencias de pozos, situaciones de surgencias, y ese quizás es el riesgo que todos tenemos latentes que somos de la industria en la cabeza, ¿no? Como era tiempo atrás. La tecnología en los últimos 10 años evolucionó a ser una máquina de completación en modo factoría en Estados Unidos, bien. Entonces, tiene naturalizado en su diseño lo que el proceso de factoría requiere. Por ejemplo, digamos, para las locaciones multipad, la unidad de snubbing la puedes tomar con una grúa y la pivoteas directamente al pozo siguiente. Claro. Bien. Entonces, eso te permite entregarle una agilidad de DTMs al pad, que es clásica de los plays tipo Shale. Bien. Al mismo tiempo tenés toda la periferia de equipamiento, vos la puedes distribuir y eso te permite la posibilidad de operar con quizás en locaciones con operaciones simultáneas, como también ir acomodando todo el equipamiento para que tenga el layout más eficiente de todos. Entonces, la tecnología ya tiene integrado un montón de eficiencias que vienen de la lógica factoría de Estados Unidos. Bien, entonces, en ese sentido, el gran desafío es seguir evolucionando desde el punto de vista operativo, bien, traer más eficiencias, más velocidad, bien, mejor integración con toda la periferia de servicios para entregar mejores resultados. Bien, y después, desde el punto de vista de la ampliación, nosotros estamos pensando conceptualmente y estamos dando los primeros análisis en entender si la amplificación del servicio sería razonable y sería razonable en capacidades idénticas a las que tenemos hoy o en quizás también en otro tipo de capacidades, donde podamos aplicar otra vez todo el poder de la tecnología, bien, a distintos segmentos o distintos tipos de pozos. Y te traigo un ejemplo más en el convencional, bien, hemos realizado la intervención ya de más de 10 pozos con fluencia asociada. O sea, el pozo produce mientras hacemos la intervención. Entonces, esto te elimina todo el NPT de producción, ¿no? Y para pozos que quizás son muy maduros, los beneficios no son tan tangibles, pero cuando uno empieza a aplicar esta lógica quizás en pozos que tienen la capacidad de producir, bien, y lo hace seamless, bien, sin diferir esos momentos de producción en la intervención, bueno, hay un potencial que es bien interesante. Digo, para retomar un poco, seguir con bien la agenda más técnica, digamos, cuatro cuestiones. En lo que es provisión de agua, provisión de arena, logística e incorporación de energía, David planteaba qué es lo que viene, por lo menos para Halliburton. En el caso de Weatherford, ¿qué es lo que están pensando ahí? Y si podés hacer un diagnóstico o por lo menos una breve visión de cómo ves esos tres o cuatro aspectos que mencioné antes. Bien. Claramente, como dijo David,
Se está evaluando la arena de cercanía. Creo que Willy también lo mencionó, vamos a trabajar con arena de cercanía y vamos a trabajar con arena de Entre Ríos. La arena de cercanía tiene un desafío todavía mayor. No todos los equipos están preparados para trabajar con las características de esa arena. El agua tiene, a nuestro entender, un desafío que tiene que ver con la reutilización del agua de la misma producción. Estamos trabajando en ese sentido. Para la visión que tenemos hacia adelante es un ESG and conventionals, o sea, es el desarrollo de los no convencionales bajo un modelo de responsabilidad social empresaria. Hace poco estuve en México y México está viendo de la misma manera algo similar, porque la principal amenaza que tenés tiene que ver con temas medioambientales. Tenemos que trabajar en ese sentido. Eso respecto al agua. Y respecto a los equipos, claramente los equipos bifuel o los equipos eléctricos es lo que estamos viendo a futuro. Y todo esto tiene que ver claramente con el flujo de caja. O sea, la parte técnica camina si la caja lo repaga. La pandemia nos enseñó que hasta ese momento la mayoría de las compañías mirábamos estado de resultados. La acción de las compañías miraba estado de resultados. La acción de las compañías ya no miran estado de resultados. La acción de las compañías miran retorno de capital, miran caja. Y todos estos proyectos tienen que venir asociados a un retorno justo y razonable. ¿Puedes explicar un poco cómo fue ese cambio de mindset desde una empresa de completación o servicios especiales global como ustedes? Sí, claro. Es simple. Werfel es una compañía a nivel mundial que en no más de 10 años compró 320 compañías. Esas 320 compañías que se compraron los llevó a la empresa a un proceso de Chapter 11 a nivel mundial, del que se pudo salir antes de la pandemia. Nosotros estábamos en New York Stock Exchange. La acción se desplomó como consecuencia de este proceso. Y luego de la pandemia pudimos volver a cotizar en Nasdaq. Con un modelo de cash flow oriented, o sea, un modelo orientado al flujo de capital, volvimos a Nasdaq y en Nasdaq la acción entró en 12 y se fue 80. Así se deben manejar los negocios. O sea, no podemos manejar los negocios por un estado de resultados, porque en un momento la caja no está. En este país en particular, además de la caja, tenemos que ordenar un proceso, como decía al principio, de sustitución de importaciones, porque claramente nosotros tenemos que contribuir a la balanza comercial del país, y por eso estamos tratando de trabajar muy fuerte en la planta que tenemos en Córdoba para armar un modelo de manufactura local y un modelo de reparación local, como recién comentaba también Cristian. Eso es lo que nos toca para adelante. Córdoba es un polo clave para poder reclutar ingenieros, cosa que nos está costando mucho. Mañana tenemos una sesión donde tenemos que reclutar 20 jóvenes profesionales, y no está siendo fácil porque los 20 que vienen ya pasaron por los restos de los procesos que la mayoría de compañías de servicios u operadoras también tuvieron. Entonces, tenemos el desafío de los proveedores locales, tenemos el desafío de los ingenieros. Nos tenemos que involucrar más y tenemos que ayudar a contribuir a la gente que toma decisiones a nivel público para que, en conjunto, empresas, operadoras, gremio, gobierno, tengamos la misma ruta. Fíjense que en las reuniones, en estos mismos foros, hace 1 o 2 años, el tema clave eran los gremios. Hoy el gremio entendió para dónde vamos. Está tratando de mantener a su grupo humano alineado a las condiciones que tiene la Argentina, pero por lo menos nosotros entendimos cómo, junto con el gremio, para dónde queremos ir. Hoy el gremio no es un issue, el problema son los equipos y el desarrollo de nuevas. Tengo una pregunta cortita, te lo pregunto esto como comodorense, digamos, como alguien que conoce bien la cuenca del Golfo y que es una escuela, digamos, de formación de cuadros y demás. En esta cuestión de tratar de maximizar la provisión de servicios e insumos en Neuquén, hay un estrés, si se quiere, de otras cuencas que por ahí
por un peso propio de Vaca Muerta, eso pasa porque no podés ampliar la base productiva en la Argentina por los problemas que tenemos, sabemos que existen en materia de exportación. ¿Cómo lo analizás eso, sinceramente? O sea, ¿cómo, qué diagnóstico haces? Buenísimo. Zapatero su zapato. Cada uno, cada cliente, cada operación debe ser manejada por, desde mi punto de vista, por cada compañía que esté preparada para hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, aparecieron compañías locales operadoras que están tomando campos maduros en Neuquén y lo están haciendo de una forma mucho más eficiente que lo, que, como lo puede hacer un major, que el major está mucho más abocado a Vaca Muerta que un campo maduro con un alto nivel de OPEX. Corte de agua, por ejemplo. En Comodoro estamos hablando de 98.5% de corte de agua, estamos produciendo agua. Entonces, el que tiene que producir esos campos es aquel operador que sabe manejar agua. Probablemente tengamos una transición en Argentina en donde haya, como en muchos lugares del mundo, los majors se dediquen a los proyectos grandes, vengan las IOCs a enseñarnos cómo desarrollar el offshore. Todavía no se habló de offshore, seguramente en algún momento saldrá, pero necesitamos Equinor, necesitamos QG para que nos enseñen cómo desarrollar el deep water y nosotros internamente aprender de otros países, como es el caso de Brasil o el Golfo o México, que tienen tecnologías para eso. Está bueno. Cristian, déjame retomar un tema que surgió tanto en lo que dijeron David y Diego, que es estos puntos de contacto que empiezan a haber en materia de transición energética. Por lo menos uno ve desde lo narrativo que las empresas productoras están desarrollando una agenda de sustentabilidad y demás. ¿Qué lugar crees que puede tener la cadena de valor en ese plano, las empresas proveedores o las empresas locales? Porque, digo, sé que ustedes tienen una línea, si se quiere, de la compañía, que están pensando, por lo menos, de qué manera se puede medir una emisión y tener ese input preciso, digamos, que no sé si la Argentina todavía está en ese lugar. Sí, claramente, como decís, es de los temas prioritarios en las agendas de las operadoras e incluso de las compañías más grandes de servicio. Déjame ir un poco para atrás en esto. Nosotros, como ProShale, tenemos muchísimo foco en innovación y desarrollo, estamos constantemente sobre el tema. Para ponerlo un poco en orden de magnitud, nosotros en 2021 y 2022 invertimos el 2,5% de las ventas totales en investigación y desarrollo en Argentina y en 2023 estamos empujando ese número al 3%. Esto quiere decir que tenemos un montón de recursos abocados a encontrar soluciones innovadoras que nos permitan mejorar la eficiencia y que nos permitan, digamos, contribuir con esta sustentabilidad. Sí. Una parte, digamos, la sustentabilidad va por muchísimos lados. Creo que hay un montón de lugares en los que se puede cortar mucho y hay después mucha contribución marginal de muchas cositas, de muchos pequeños pasos. Por ejemplo, fabricar localmente es uno de esos pasos, es dejar de transportar un montón de cosas que no hace falta transportar. Nosotros, con Raptor y Stego, Raptor tiene un 80% de contenido local en Neuquén, Stego tiene un 100% de contenido local, ha sido diseñada, fabricada y ensamblada en Neuquén. ¿Con acerías? Con... Bueno, obviamente sí. El acero viene no, de... Claro. Pero sí, la manufactura está en Neuquén, de hecho hay uno de nuestros proveedores acá. Okay. Digamos que es clave para nuestra cadena. Pero a veces no se sabe, es esto que te digo, de que a veces uno mira la agenda macro, la agenda de producción, sí. Producción que todos los meses por ahí aumenta y demás, pero esto me parece que tiene un valor. Mira, estamos hablando de la cadena de valor. Nosotros, ProShale tiene más o menos 170 proveedores activos regulares en total. De esos 170, 75% están en Neuquén. Neuquén y un poco Río Negro, pero mayormente, digamos, el Valle. De esos 170, el 90% son unipersonales, microempresas y pymes, lo cual es bastante saludable, digamos, porque es donde vos querés derramar el conocimiento, digamos, en los emprendimientos más pequeños, tal vez. Y después, digamos, ya que mencionaste el tema de la sustentabilidad y de cómo está en la agenda de las compañías, nosotros en 2021, cuando decidimos empezar este proyecto de innovación y desarrollo, digamos, de manera dura, uno de los puntos importantes era la digitalización. Nosotros creemos, de hecho, que es sumamente importante digitalizar la información de nuestras operaciones porque tenemos mucha información que viene del campo y tenemos que digitalizarla para poder procesarla y tomar decisiones en base a esa información, por un tema de transparencia, por un tema de que pusimos una meta de reducir notablemente la cantidad de papel y de impresiones que se usan en la compañía. Y en ese plan, nosotros hace un año nos pusimos una meta de establecer cuál es nuestra línea base en términos de emisiones y en base a eso poder después tomar acciones para hacer reducción. Para eso empezamos a desarrollar internamente un software que
comúnmente se llaman de contabilidad del carbono, y desarrollamos SVANT, que es una plataforma digital que permite, digamos, contabilizar, organizar y gestionar los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a las compañías. Y como muchos otros proyectos que desarrollamos internamente, nos dimos cuenta de que esa solución no era solamente aplicable a nosotros. Nos dimos cuenta que en el mercado había un vacío para eso, sobre todo en Argentina, en el mundo hay algunas soluciones, tal vez incluso un poco más grandes, pero nos dimos cuenta que había un vacío en el mercado local para una buena solución flexible, bien diseñada para las necesidades locales, para hacer inventarios de carbono. De hecho, hoy en día, paso a paso, estamos abriendo un poco de camino con las operadoras, dándole un poco de visibilidad a la solución y buscando ahí un poco de desarrollo en ese tema. Ok. David, ustedes como Halliburton me imagino que también tienen una agenda bastante robusta en todo lo que es esta transición de los servicios hacia una forma más amigable con el medio ambiente, reduciendo emisiones. Es hasta una necesidad que tienen como seguramente como corporación, digamos. ¿Podés dar algunos ejemplos de temas que estén pensando en esa agenda? Sí, correcto. Incluso es, te diría yo, ya un requerimiento. En muchas licitaciones hemos visto operadoras pidiéndonos la medición de nuestra huella de carbono y qué estamos haciendo en pro de disminuirla. Y bueno, te voy a dar un ejemplo. Para mí el más importante como Halliburton Corporación es que al día de hoy nuestra planta de manufactura de bombas para fractura ya no se realizan más bombas a diésel o a gas, ya son 100% eléctricas, ¿no? Toda la producción desde hace ya 3 años es 100% eléctrica, ¿no? Entonces dimos el paso, estamos apostando fuerte hacia ese sentido y bueno, es el primer paso grande porque siempre inicia el movimiento en Estados Unidos y luego el global. Entonces, pero ya en Estados Unidos estamos 100% eléctrico con la fabricación de ¿Hay bombas. Alguna meta, digamos, de, bueno, Estados Unidos ya está 100% de repetir esa pauta, digamos, en el resto de las operaciones, en América Latina y demás? Como sí, definitivamente sabemos que va a ser una transición paulativa y bueno, Halliburton es una empresa que está en permanente expansión cuando las condiciones son las adecuadas, ¿no? Entonces, en cierto momento las condiciones para hacer el reemplazo de la flota en los diferentes países donde tenemos actividad será realizada, ¿no? Decía antes, no me acuerdo si Willy Murphy o Nicolás Escalzo, la posibilidad de que Halliburton traiga un equipo más, un set de fractura más. ¿Eso podés dar algún detalle de qué están pensando? Y bueno, siempre estamos explorando nuevas oportunidades. Estamos en discusión con la gran mayoría de operadoras en la cuenca y bueno, tratando de calzar las necesidades de la operadora con la oferta que podemos dar de en equipo, ¿no? Entonces, estamos en constante comunicación con ellos. Dadas las condiciones específicas, se puede lograr. Es muy difícil en este contexto particular, yo no me quiero hacer el sota en ese plano, o sea, trazar futurología en Argentina es difícil y un escenario de proyección de actividad no es fácil. Pero cuando vos hablás de traer 3-4 sets de fracturas más en los próximos 24 meses, ¿te parece un escenario de realización posible al menos? Después hay que ver si se dan las condiciones para que las compañías o los actores tomen esa decisión. ¿Pero lo visualizás o cómo lo analizás? Definitivamente bajo las condiciones necesarias es posible, ¿no? Siempre se puede. Bueno, una de las ventajas es que la capacidad de reacción de Halliburton es importante. Tenemos un soporte interesante con nuestro corporativo. Entonces, el tiempo de reacción es el adecuado para responder a las necesidades de Vaca Muerta. Ok. Ignacio, quedan 2 minutos en el panel. AESA tiene de vuelta distintas áreas de negocios. Tiene una fábrica en Canning que es emblemática, digamos, volcada a la metalmecánica, al trabajo de lo metalúrgico. ¿Crees que esa sinergia entre servicios, sustitución de importaciones y demás se puede acentuar más? ¿Qué cosas están pensando en ese plano? Buena pregunta. AESA, sin duda, hoy es una plataforma ideal, bien, para traer tecnología de punta y aterrizarla, bien, con sus aristas también centrales, que creemos que son la formación de la gente, bien, y lo que es toda la cadena de insumos. Un caso análogo, muy parecido al de Snadding, fue el de todo lo que son la logística de última milla, bien, que se utilizan los sets de fractura. Un modelo muy similar, se tomó lo que sucedía en Estados Unidos, se aterrizó, bien, se optimizó, y después parte de la lógica de fabricación de todas esas cajas, bien, tuvo, digamos, una especie de internalización o una réplica de diseño y construcción de manera local. Entonces, creo que es un buen ejemplo y va actualmente en línea con lo que nos traía Nico. Sí. Ok. 30 segundos, Diego, para hacer un cierre. Le voy a pedir lo mismo a cada uno. Bueno, primero agradecerte por ser parte de este panel.
Creo que es importantísimo. La solución la tenemos entre los que estamos acá. El recurso está, la tecnología, hoy estamos utilizando tecnología de punta. Tenemos un desafío a nivel recursos humanos para que las nuevas generaciones se interesen por esta industria. Creo que las medidas que están tomando, que estamos tomando las empresas de servicios en pos de la transición energética puede ser atractivo para seguir captando talento que nos ayude a desarrollar Vaca Muerta. Ok. Cristian. Bien, un poco en línea con esa idea. Creo que nos tenemos que ir de acá convencidos, absolutamente convencidos, Nico, de que Argentina tiene profesionales excepcionales, no solamente desde lo netamente técnico o académico, sino creo que el entorno, el ecosistema de Argentina y Latinoamérica en general te hace desarrollar aptitudes bastante particulares como el ingenio, la creatividad, la resiliencia que es clave en el proceso de innovación. Y creo que si compañías grandes o pequeñas logramos administrar esas cualidades de los profesionales de manera eficiente, creo que Argentina tiene un potencial de innovación ilimitado. David. Bien, bueno, me parece que Vaca Muerta ha tenido un arranque espectacular. Me parece que estamos en el inicio y para mí, para poder navegar estos desafíos que tenemos al día de hoy, que son desafíos complejos y cambiantes, el punto clave va a ser la cooperación, ¿no? Como comentaban, cooperación entre a lo mejor se va a requerir equipo, sí se va a requerir equipo, a lo mejor no precisamente para una sola operadora, sino el poder estar en constante comunicación, operadoras y compañías de servicio a todos los niveles para poder compartir recursos, poder hacer sinergias que permitan hacer un crecimiento paulatino y estable, ¿no? Sí, de hecho uno podría pensar que dentro de todos los aspectos negativos que tiene trabajar en un escenario de restricciones o de barreras, tal vez ha traccionado que haya cierta colaboración entre operadoras, quedó palpable, digamos, en el panel anterior. Y en este panel de completación, que está inmediatamente aguas abajo de las operadoras, también uno ve que la necesidad te llevó a comunicarte, a informar, a buscar soluciones. Así que no quiero pecar de optimista naif, pero eso quizás es uno de los aspectos positivos. Ignacio, el cierre, también 30 segundos. El norte está claro, los desafíos en la Argentina siempre son múltiples y nos obligan a estar creativos, pero creo que la solución la tenemos todos nosotros. Perfecto. Quédense ahí los que están del otro lado, un break pequeño de unos minutos, recambiamos y viene el panel de grandes empresas, o no grandes empresas, empresas metalmecánicas, es un collage interesante, lo va a moderar Sabina Trocero, que es una consultora especializada justamente en el management energético, así que en 3-4 minutos estamos de vuelta.